Durante la jornada de ayer y de hoy se produjo un mega operativo en la provincia de Córdoba que compuso a la Policía Federal, la Policía de Córdoba, la Procunar, diferentes organismos como el Ministerio de Defensa, Migraciones, el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque literalmente la familia de uno de los principales líderes del narcotráfico en Ecuador llegaron a la Argentina y estaban obviamente refugiados en un barrio cerrado de la provincia de Córdoba, Laura. Bueno, el tema es, bueno, hoy fueron deportados esos familiares y el tema es, aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Quién es el narco Fito Macías? Podemos verlo. Vamos a ver los documentos de quién es Fito Macías, uno de los principales y el líder de la banda de Los Choneros. Los Choneros es una de las principales bandas, te diría Laura, que han generado la escalada de violencia en las últimas horas en el Ecuador. Esta es la cara, como ustedes pueden ver, del principal líder que está fugado de la justicia. Se fugó para que ustedes entiendan el plan. Su familia llegó aquí el 5 de enero a la Argentina. Uh-huh. Él, el 7, se va de la cárcel. ¿Sí? Y como vamos a ver, ¿quiénes son los detenidos que obviamente ya estuvieron en Córdoba y pasaron a el Ecuador? La esposa de Fito Macías, Inda Mariela Peñaterra Tuárez, tres de sus hijos, Michelle, Ilse y Liam, la empleada doméstica que hacía de niñera, el sobrino, Javier Macías Alcibar, y un amigo de la familia. Estas ocho personas llegaron al país en diferentes modos. Por ejemplo, la esposa y los tres hijos menores, los tres hijos de Macías, llegaron desde Perú al aeropuerto de Córdoba. Se cree que el resto de amigos y familiares llegaron vía Ezeiza. Todos llegan y presentan sus documentos, dicen que vienen por turismo, pero atención, se van directo a la provincia de Córdoba y se instalan en ese country llamado Valle del Golfo. Y obviamente, como van a ver aquí, vamos a mostrarles el prontuario de José Adolfo Macías. Es el líder de la banda de Los Choneros y, por ejemplo, entre todo tiene robo, asesinato, homicidio, asociación ilícita, se escapó dos veces de prisión. Para que ustedes entiendan, Laura, este hombre, en Ecuador, manejaba un ejército de 12.000 personas que se dedicaban al sicariato, al narcotráfico. Está sindicado en Ecuador por ser, para que ustedes entiendan, el brazo del cartel de Sinaloa en el país ecuatoriano. Un hombre muy peligroso. Jan, y tengo entendido que él tiene que ver con el asesinato del candidato a presidente ecuatoriano. Sí, Ernesto Villavicencio, en su momento, en el año 2023. Uh-huh. Se está tratando de dilucidar si la banda de Los Choneros o otra banda más que está sindicada en Ecuador, si son los responsables de matar al fiscal César Suárez la semana pasada. Lo hemos contado también aquí en el programa. Sí. No, bueno, lo que pasa en Ecuador es gravísimo. Bueno, Alberto Fori, una primera mirada sobre esto. En principio me llama la atención por qué elige la familia de Fito Macías venir a la Argentina. La operación de desembarco de la familia se comenzó a planear hace mucho tiempo. Hay entradas de la familia de este caponarco en septiembre, octubre y noviembre, y la compra de una propiedad donde vivían es una propiedad que habían comprado. Uh-huh. Y obviamente estaba planificado porque la familia viaja dos días antes de los gravísimos incidentes que se dieron en Ecuador, que básicamente llevaron a que grupos narcoterroristas buscaran desestabilizar al gobierno para generar un clima que impida que sean juzgados por la justicia, ¿no? Uh-huh. Pero por eso mi pregunta es, Jorge Luis Vidal, es por qué ellos eligen la Argentina, ¿no? Para vivir, los familiares. Me da la sensación que esto está, por lo menos lo que dijo Patricia Bullrich, es que estaba planificado. Primero la familia llega acá y después luego él se escapa de la cárcel, el caponarco, se fuga, está prófugo de hecho. ¿Por qué Argentina? Tal vez pensarían que era un país permeable para los narcos con el anterior gobierno. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches. Supongo que sí, supongo que no viene toda una familia completa a un país determinado cuando no está esperando alguna acción justamente en su país de origen, en Ecuador, como era de alguna manera el escape que hacen de la cárcel este Fito Macías. Les ha parecido amigable el país con la anterior administración. Nos contaron que evidentemente Argentina es otro país hoy por hoy, con un Ministerio de Seguridad que ha tomado las riendas y mucha seriedad con lo que está haciendo. Me parece que por ahí puede venir la cuestión. No viene todo un grupo familiar a un lugar donde no tiene ya ideado, armado algo
para poder proseguir con su vida. Uh-huh. Tengamos en cuenta, Laura, que la familia de él llega en septiembre, en octubre y en noviembre compran la casa. Claro, claro, por eso digo, hubo una avanzada, ¿no? Pagaron las expensas en dólares por 2 años hacia adelante, las de 2024 y las de 2025. Se presume que el hermano de la esposa de Fito Macías llegó en noviembre y compró. Mira, yo tengo anotado aquí, los lotes solamente, para que ustedes entiendan, valen de 60 a 90 mil dólares. Si querés comprar una casa, tenés que desembolsar desde 300 mil hasta 900 mil dólares. Es uno de los barrios cerrados más exclusivos que tiene la provincia de Córdoba. Y lo que todos se preguntan en Córdoba es, ¿cómo entraron a la Argentina esa cantidad de dinero? Porque si vos estás hablando que compraron una casa de 2 pisos con pileta, me hablaba con una fuente judicial y me decía, no era de las más pintorescas, pero era una casa importante con 8 ambientes para que obviamente vivan 8 personas. ¿Cómo hicieron para llegar a la Argentina con tanto dinero sin haberlo declarado? Es una de las tantas preguntas de este mega clan de la familia de Fito Macías que estaba por comenzar su vida aquí. Bueno, fronteras porosas, ¿no? Habló Patricia Bullrich en una conferencia, estaba junto con Luis Petri, esto fue un operativo conjunto también con la Policía de Córdoba, la Policía Federal y la Policía de Córdoba, y dijo esto, escuchá. La Policía de Córdoba y sus grupos especiales, la Policía Federal Argentina, trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo que hoy la Argentina como nación y como y Córdoba como provincia logramos, y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda tenía, este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. Por eso para la Argentina, para nuestro gobierno, el presidente seguramente va a hablar con el presidente del Ecuador en cualquier momento. Es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país. Bueno, Alberto Forig, trabajaste con Patricia. Bueno, ¿qué opinás sobre esto, este operativo, cómo lo viste? Y además, ella dice, bueno, se escapó de la cárcel. ¿Cómo logró escapar? Porque tenía una condena de 34 años de prisión. La situación, primero, el operativo, como mencionaba Jorge, fue una, y como mencionaba el informe, fue una acción de muchas agencias y dependencias del Estado que trabajaron todas de manera coordinada, con mucha eficiencia. Y eso es fundamental para tener resultados en estos casos. Esto involucró también a la provincia de Córdoba. Esto es un primer tema crucial. De hecho, había 2 investigaciones acerca de esta gente. Una que llevaba adelante nuestro ministerio, el Ministerio de Seguridad. Otra que llevaba adelante el gobierno de Córdoba. Por lo tanto, había 2 instancias del gobierno nacional que habían verificado que esta situación irregular existía. Se unificaron las investigaciones y hubo éxito en este operativo. Lo segundo que te quería comentar, Laura, es que la situación en Ecuador es de una gravedad inusitada. Nada de lo que conocemos hasta ahora, diría que ni siquiera Colombia en sus peores momentos con Escobar tiene la situación que hoy tiene Ecuador. ¿Sí? ¿Tanto? Es gravísimo. Porque era un país relativamente tranquilo hace unos años. Hace 5 años Ecuador estaba entre los 3 países... más seguros de América Latina. Y en 5 años la situación degeneró en lo que tenemos hoy, que son una cantidad enorme de mafias internacionales trabajando en Ecuador, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los albaneses, los rusos, los serbios, los chinos. Todo eso está ocurriendo hoy en Ecuador, apadrinando estas organizaciones locales, que no tienen solamente manifestación de un narco local. Tienen ramificaciones gravísimas,
muy complejas, y esto es un fenómeno que obviamente no es un problema de Ecuador, es un problema de la región. Claro. Y que Argentina comprometió, el gobierno del presidente Milei comprometió su ayuda al gobierno de Ecuador, no solo con este operativo, sino con asistencia del Ministerio de Seguridad de la República Argentina para que se realicen diversas tareas en el Ecuador con el objetivo de ayudar al Ecuador, pero también tomar conciencia de que la Argentina tiene que tener presencia y liderazgo regional para prevenir que estas situaciones se generalicen en nuestro país. Ahora, bueno, la Argentina está muy complicada también en Rosario. Y muchos dirigentes de él con Urbano, por ejemplo, estuvo acá Lalo Creus el otro día, el líder opositor de La Matanza, y él dice, no solo él, lo dicen muchos, que la provincia de Buenos Aires se está convirtiendo en una pequeña Rosario. Habló el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y se refirió al tema narco. Recordemos que él dijo, él había recibido, lo contó Jean Livares varias veces acá, recibió muchas amenazas desde que empezó a confrontar con los grupos narcos, desde que los quiso separar, estaban en una cárcel todos juntos, quiso practicar una política de aislamiento y empezaron las amenazas. Tuvo que correr a su familia de la provincia y dijo esto, mirá. Santa Fe es el paso número uno. En la gestión que yo fui ministro de Seguridad, logré detener a las principales organizaciones narcocriminales, pero los años posteriores, donde gestionó el kirchnerismo, la provincia y el orden nacional, los narcos y los sicarios desde esos lugares de detención hicieron lo que quisieron. Yo desde el momento cero tomé decisiones muy fuertes, que fueron nuevamente pasar y ubicar a los detenidos peligrosos en pabellones de alto perfil. Y esto generó una reacción inmediata, pero el concepto que tenemos que tener claro en este momento en la República Argentina es que cuando controlamos la cárcel, controlamos la calle. Y en Santa Fe en este momento estamos trabajando permanentemente para tener un control de la cárcel que implica un control de la calle. Bueno, Jorge, tema Rosario. Sí, Rosario. Tema Rosario, esto que dice, ¿no? Durante el kirchnerismo los narcos hacían lo que querían. Incluso, bueno, había sospechas de que un candidato presidencial estaba vinculado con un sector de los narcos, ¿no? Sí, Rosario viene sufriendo desde hace muchos años, te diría tres décadas seguramente. Eso que yo di en llamar ventanas abiertas de la política, de la justicia y de la policía, que le dio la posibilidad al narco de le dio la posibilidad a familias de narcos que hace 20 años eran piratas del asfalto a ser hoy los grandes narcotraficantes de la Argentina. Es decir, ¿por qué? Porque el manejo de la logística de la droga y la monetización de la droga justamente hace que uno tenga ese poder de dinero que termina comprando voluntades tanto en la justicia, en la política como en la policía. Estamos viendo, yo lo escribí en un artículo que se llamaba Rosario Ciudad Espejo, justamente me hacía referencia a Medellín, donde yo también trabajo, que la veía ya muy parecida. ¿Trabajás también en Medellín? Sí. Uh-huh. La Medellín de los fines de los 80, donde empezaban las amenazas a los periodistas, a los directores de diarios, las muertes de diputados, de senadores, donde el narco se hacía presente de esa manera, con esa violencia, ¿sí? Amenazas, sicariato, extorsión, secuestros. En Rosario no ha llegado a una de esas cuestiones. Bueno, hay ataques a medios en Rosario. Justamente. Una de las cosas que a Pablo Escobar en aquel momento le molestó muchísimo fue aparecer como el narco de Colombia en la tapa de un periódico. ¿Qué hizo? Mandó a matar al director del periódico. Esto me hace acordar algo que sucedió en la Argentina en la década del 90, ¿no? Con Yabrán, con Alfredo Yabrán. Bueno. No era un narco, pero era un mafioso. Entonces. Y cuando se vio retratado, bueno, terminamos en la muerte de un reportero. Laura, yo creo que al gobernador Puyaro, como dije el otro día, se le alinearon los planetas, porque tiene la voluntad de luchar contra esto y tiene una ministra de Seguridad que tiene la voluntad, el coraje, la fuerza, la decisión, la inteligencia, ya lo ha dicho mil veces, de ir contra estas mafias. Entonces, entre lo que Puyaro no tiene y lo que la ministra Patricia Bullrich le puede dar, se puede hacer algo, se puede empezar a mitigar toda esa cuestión y a luchar contra el narcotráfico.